perejil, comete un poco rollito de mamé. Calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manitero se va. Aterita, no te acuestes a dormir, sin comete un poco rucho de mamé. Cuando la calle sola está, fuera de mi corazón. Tu cantar, llama desde tu balcón. Dame de tu mami, dame de tu mami. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de mamé. Me voy. Ani me canta mutas dia, pas hujan irani akan pusan tulis sampai. Hawes aguerang, kah hawes a sentir impor ya ma, ya mar seslina nimbo. Kake suer te escucha tocar y kake mania, escucha con aja manaka. Malesi terminian ya tu ampunan pura kurin hiten cai seroswenya kapawan no makuliannya no kenura kuasa seroswenya tu walino hi walini malalannya kong kamawera como dice como dice me caí ayer. ¿Sí? Porque podría que poner la cocina y que dio vuelta la viga y hasta abajo y me pegué bien feo. Y no puse ni la cortina en mi casa. Que me caí.
está a limpar? Yo no, acá. Acá ese ya está así. Ahí está. Ya bueno. Está así. Ya me cansé mucho. Allá limpié 8. ¿Sí? 8. Y luego aquel que está florecita, mi mamá. ¿Sí? Sí. Oh. Sí. Y ya me cansé. Ya me voy a hacer. ¿Vueltas para casa? Para casa. Sí. ¿Es mejor? Hace mucho calor. Ay. Y no canta esos. No cantan. No. ¿Por qué? Que no sé cómo hacer. Yo sí canto. ¿Sí? ¿Siempre? Sí. Bueno. Ani me chanda mutastia. Parujanirania campus andulisampe. Jagüesa hueranca, jagüesa sentir impor y amar, y amar sus líneas en voz. Que suerte, escucha tocar y que maña, escucha con la jamanaca. Males y terminen ni a tu guampunan, pura curinjiten, ya se lo sueña. Capaguano, maculiana, no que nura, pues ya se lo sueña. Tu guarino, higuari, animal, la niña con camagüera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que cuando se muera y cuando se esté así como herida, que tu marido no te va a dejar tan celosa y que cuando tú te mueras se va a llorar mucho tu marido. Sí, así dice la canción. Va a llorar mucho. No tengo nadie que me ayudara a poner la cortina y cómo me caí, me da mucha pena. ¿Qué hijo? Que yo tengo la cara. ¿Verdad? Tengo usted la cara. Uf. Ay, 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 qué cansado. A ver. ¿Cómo? ¿Y cuándo van a ir? ¿Ahora mismo? No. No. ¿Cómo estamos aquí? ¿A dónde van a estar ahí? ¿La plaza? Sí. Kitchen aguantaña generar serie. Escucha na que ta cua canti, escucha na que ta cua noche, escucha coxu ererisquia. En el número 32 de Kixanta para el carro plana nata. Ay, mi tierra. General Cárdenas, tu querido que ajut cribantasa. General Cárdenas, tu querido que ajut cribantasa. ¿Te gusta o no te gusta? Mucho. Yo me voy. Tengo que adornar en mi casa. ¿Vamos? Sí. Ahora me voy. Tengo que adornar la casa. Si no, hubiera estado aquí. Deme 5 pesos para mi refresco. Sí, sí. Sí. ¿Qué va a hacer? Thank you.
¿De qué va a ser? Para nosotros, por el Pechas, ha sido una y sigue siendo de los ancestrados, sigue siendo una humildad. Uh-huh. Y esa humildad está engendrada en el espiritualismo. Uh-huh. Y ese espiritualismo sigue siendo una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual para nosotros sigue siendo, creemos y se ha comprobado científicamente, cuando ponemos y creamos una ofrenda, esa ofrenda significa para nosotros el regreso de nuestros antepasados. Creo que los alemanes y los de Suiza han venido aquí a comprobar que realmente existe. Cuando los purépechas han ofrendido al día siguiente, el primero, está comprobado, uh-huh, que el primero ofrendamos aquí con todas nuestras cosas bonitas, uh-huh, hacia nuestros seres humanos, los que ya se fueron, mi papá y mi mamá ya se fueron. Acabo de dar unas flores. El día 2 de noviembre, mañana es 1 de noviembre, sí, es para los niños. Aquellas personas que no se bautizaron y tienen un lugar acá que está acá, allá. Ese lugar estaba exclusivo para las personas que no se bautizaron, que nosotros le llamamos limbo. Entonces, esas personas viven todavía. Para nosotros viven todavía. Muchas personas ya se han enterrado allá, pero tienen un lugar los purépechas de esa parte para aquellas personas que no estaban bautizadas, en el cual estaban reservadas. Los purépechas siempre fueron muy reservados, con humildad, con sabiduría, en el cual ahora actualmente se siguen conservando. No se ha maldecido, no se ha manifestado, no se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humildes. Seguimos siendo natos. Seguimos siendo originales. Hoy actualmente se sigue siendo eso. Por siempre y para siempre. Han venido muchos investigadores, en el cual hace poco, que serán como unos 22 días, una persona, su hijo, vino a verlo. Ahí está un carrito acá, en el cual no les puedo decir la dirección, pero hace 22 días yo vine como investigador a ver, y yo soy de aquí, y se movió el carrito. Que tiene TV Azteca, cosas de que tiene TV Azteca, la televisión de TV Azteca de México, y que tiene el X televisiones, no digo nombres. Han venido aquí a investigar cuál es el proceso, cuáles son las cosas
secretas de la Noche de Muertos, en el cual la Noche de Muertos para Iguazú es un centro ceremonial más importante de para todo México, especialmente para Michoacán. Y es la razón que nosotros tenemos una fuerza espiritual que no ha sido fácil descifrar. Han venido investigadores, los servidores santos. Es un libro importante para los secretos e investigación de Iguazú. Iguazú significa lugar de coyotes. Lugar de coyotes significa el poder de Iguazú hacia todo el estado de Michoacán. Los coyotes, y los coyotes significan, coyote significa la astutez, la sagacidad y la inteligencia. Un coyote significa eso. Y gracias a ustedes, estamos agradecidos que ustedes vengan. Nosotros seguimos conservando los purépechas, aunque tengan muchos años de edad, siguen conservando esa astutez, esa inteligencia, esa humildad y esa nobleza, que es lo más importante.